Estudiantes de la Universidad Privada Alas Peruanas continúan con sus marchas de protesta. Esta vez presentaron una denuncia ante la Defensoría del Pueblo. Según indican los universitarios, las autoridades hasta el momento no les dan una alternativa de solución concreta y viable. Lamentablemente, los estudiantes se movilizan dejando de lado sus vacaciones y quehaceres laborales para defender sus derechos. Exigen, por lo tanto, a las autoridades universitarias la pronta solución y, de no ser así, continuarán con su medida de lucha, pese a que el inicio del semestre se vería afectado. El vicerrector, Mario Acosta, nos ha informado que quiere que reunamos firmas de la mayoría de los alumnos para recién mandar un informe a Lima, porque dice que esto no depende de él. En pocas palabras, nos está paseando desde el día lunes de la semana pasada. El día lunes nos dijo que quería pruebas para ver si en verdad la universidad ha promocionado que las tarifas congeladas, porque prácticamente se está riendo nuestras caras diciendo que no son tarifas congeladas. Nosotros hemos conseguido las pruebas, las tenemos objetivamente, y ahí mencionan que todas las tarifas son congeladas, que no debe haber ningún incremento. Además, en ninguna otra sede a nivel nacional se ha hecho el incremento más que en la ciudad de Cusco. No es justificado este incremento, no hay una buena atención, no hay locales adecuados, no tenemos implementos, herramientas para las actividades académicas, no hay. Entonces no se justifica el aumento, además que eso no se ha comunicado formalmente que iba a haber un incremento en el alza de las pensiones y en la matrícula. Sí, estamos pidiendo permisos hasta que nos solucionen esta situación. Sí, nos están no nos dan una solución tampoco de acá y tampoco no nos escuchan en Lima. Entonces queremos una solución, es lo que queremos. Me imagino que entraron a estudiar con mucho entusiasmo. Por supuesto, todos estudiamos, todos empezamos con muchas ganas de llevar una, de terminar una carrera y ahora nos vemos defraudados, ¿no? Que no tenemos una solución y nos vienen con sorpresas, prácticamente en situaciones en que todos estamos de vacaciones y no tenemos una respuesta. Se está ahorita presentando un memorándum porque ya se fue a lo que es otro órgano fiscalizador, que es la Indecopi, para lo que es la alza de las mensualidades y las matrículas en Alas Peruanas. Entonces a nosotros lo que nos molesta en primer lugar es que no se nos avisa con anticipación, porque ahora la mayoría de compañeros que estamos acá estamos de vacaciones y faltando un mes para que esas vacaciones acaben nos sorprenden. Y hubo quejas porque nuestro coordinador, yo soy estudiante de la carrera de psicología, publicó en nuestro perfil de Facebook que las mensualidades iban a subir. Y viendo que la protesta de los compañeros por las redes sociales estaba acrecentando, eliminó la publicación simplemente.